Hola Mercedes, te veo pensativa. Hola, me alegra mucho encontrarlos por acá. ¿Y por qué te alegras de encontrarnos, Mercedes? ¿Ah? Y ay, porque he estado pensando en todo lo que hablamos la última vez sobre el ahorro. Ahora tengo tantas metas que voy a priorizar porque definitivamente no podré lograrlo todo a la vez. Tome en cuenta que además de las metas deseadas están las emergencias o casos no planeados. Nosotros con la ayuda de ProMujer incrementamos el capital y hemos podido ahorrar. Mercedes, el ahorro te puede servir para muchas cosas, como por ejemplo, eventos inesperados como enfermedades, funerales, emergencias, accidentes, algún siniestro o robo. También para eventos esperados como una boda, ¿verdad? Un cumpleaños, un aniversario o una celebración familiar. También puede ser el nacimiento de un niño, prepararnos para nuestra vejez o para cubrir los periodos de baja venta. Ah, también para gastos opcionales como un viaje, hacerle mejor a la casa, comprar muebles, qué sé yo, cambiar el carro u otro lujo que queramos darnos. Pero sobre todo los ahorros permiten ampliar nuestro capital de trabajo, más ahora que nuestros negocios son jóvenes, necesitamos fortalecerlo. Por eso buscamos el apoyo de ProMujer. En el momento oportuno ellos estuvieron ahí y pudimos comprar más mobiliario y equipo. Compramos más productos, aprovechamos ofertas, agrandamos el local y cubrimos sucursales. Recordá que para ahorrar hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes para tener claridad, disciplina y decisión de ahorrar. Y por eso ProMujer nos capacita en cada pago para que nos desarrollemos como empresarios. ¿A qué te referís con eso de Luis? Que para lograrlo eso es necesario. Fijar tus metas y objetivos. En otras palabras, ¿qué quieres lograr? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cuánto debes ahorrar para lograrlo? No mezcles tu dinero personal con el del negocio, porque así sabrás si el negocio te está rindiendo o no. No uses tarjetas de crédito, son una tentación porque al comprar no desembolsas efectivo, pero a fin de mes hay que pagar de junto todo lo que gastas. No adquieras más deudas de las que puedas pagar porque puedes caer en sobreendeudamiento y eso te creará grandes problemas. Qué interesante me resulta eso. Suena como que fuera todo un curso de administración. Sí, son importantes las capacitaciones que da ProMujer. En la banca comunal hemos aprendido aspectos básicos pero importantes para cuidar de nuestras finanzas. Así es, Mercedes. Uno de los mayores errores que cometemos los emprendedores es que no planificamos y nos tiramos al agua sin saber nadar. Por eso es muy importante aprender más y más cada día. En nuestra próxima conversación hablaremos sobre las metas de ahorro.